Muy buenas, futuros diamantes. Bienvenidos a esta partida que tenía muchas, 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 muchas ganas de grabar. Y es esta partida de Karthus Bot, porque pensando en qué APs pueden ser buenos en bot, pues pensamos en Cassiopeia, pensábamos en Orianna, pensábamos en Karthus. Y todo el mundo me pedisteis Karthus, bueno, todo el mundo no, pero muchos me pedisteis Karthus en bot. Así que aquí lo tenéis, nenes. ¡Oh! Estaba intentando peinarme, tío, es impeinable mi pelo ahora mismo. Tengo que cortármelo de una vez. Próximamente me lo cortaré. Voy a bajar un poco la música, creo que está demasiado fuerte. Se están pegando. Están muy locos estos. Mi support se ha ido al pozo. Y se ha llevado la first blood el otro support, que es un Wukong. Uf. Vamos contra Wukong support Twitch. Wukong este va a tocarnos los huevos. ¡Hostias! ¡Estos son SK Telecom! ¡SKT europeo! ¿Qué vamos a hacer ahora, chavales? La W la voy a jugar sin smarcas para poderla ir apuntando. Y ya sabéis que al principio vamos a sufrir, pero... pero se trata de más adelante cuando lo petamos. A ver qué tal Karthus. Ya hemos visto que Ziggs funciona. Vamos a comprobar si Karthus funciona. Me piro, tío. Ya llevo ahí 340 de daño, casi. 330. Vale, vamos a pushear todo lo posible. Voy a intentar, siempre tienes que intentar con Karthus, darle la bomba al enemigo solo. El problema que tiene Karthus es que al nivel 1, pues no tienes aún la E. Y lo que le da a Karthus la vida es que la E te regenera maná cada vez que matas un minion. Pero aún no la tengo, entonces, pues. Mi regeneración de maná ahora mismo es casi nula. Pero al menos conseguimos el nivel 2 antes. Bien, ya terminé. Vale, ahora centrarse en las quitas bien y en pokear al enemigo todo lo posible. Y si le voy a pokear, ya sabéis, que sea aislado, porque si no, no le voy a pegar una mierda. ¡Oh, yeah! Lo han mandado al pozo, ¿eh? No hemos fallado una, nenes. Lo habéis visto, ¿no? A ver qué pegan más, si autoataques o bombas de Karthus, tío. Es que ¿qué va a pegar más? ¿Un autoataque o una puta bomba, tío? Pues bombas, ya sean de Ziggs o de Karthus, tío. Pero es que las bombas pegan más. Bombas mayor autoataques, nenes. Yo creo que no estaría mal irse a comprar. Aunque me voy a esperar, me gustaría conseguir el bacteriófago, o sea... bacteriófago, digo. El... este tío en verdad no pega. Al Wukong hay que ignorarle y pegarle a la Twitch. Los ataques de Karthus, creo que no hay nada más difícil que las quitear con Karthus autoataques, tío. Esa zona buena ahí, pokea, pokea. Voy a guardar aquí. Ya casi tengo esta wave y me voy a ir. A ver si puedo pushear rápido. Me quiero ir a base, tío. Es que parece tontería, pero cuando tenga el bacteriófago voy a tener mucho, mucho, mucho más mana. Es más, tío, va. Me va a quedar esta wave también. Pero hay que pushear rápido esto. No tiene mana, o sea, que no tengo miedo. No tiene mana este, tío. Esta wave, esta wave, esta wave.
es. Se han querido encarar ahí a lo loco porque Bambi se le quería pushar la línea, pero yo no he tenido ningún momento ninguna duda de que vamos a ganar a su lado. Vale, pues mira, me voy a ir a por la lágrima, tío. Vamos a hacer la build de Karthus de farmear como un enfermo, ¿sabes? Y tener ahí full maná para poder spamear como un enfermo, ya os digo. La lágrima, que con esto en late game aún somos más y más fuertes. Para comprarme esto y esto, prefiero comprarme esto y esto. Y tendré que ir a base relativamente pronto, pero bueno. Ya os digo, esa es la build de Karthus de... de tener infinito maná, tío, pokear, pokear, pokear. Es que creo que en bot puedo pokear el doble que con que en medio, porque tengo a dos personas a quien tener que bajar la vida, ¿sabes? Entonces, si tengo infinito maná y puedo tirar muchas bombas, pues voy a poder putear bastante, por ejemplo, al Wukong, ¿sabes? Que el Wukong, en verdad, antes no le pegaba mucho, porque estaba la bomba al nivel 1 o 2, pero ahora que ya tengo la bomba al 3 y cuando la tenga al 7, o sea, al 4 y al 5, ya veréis. Empieza el pokerito, nenes. Para pokear ya sabéis que pushear es la clave, porque entonces él se tiene que centrar en las quitear y truncarlo, ¿no? Yeah, man. La Twitch, ¿qué? What? Le he dado 3, ¿eh? El Rengar lo mata. O sea, le había dado 3, estaba claro, ese tío estaba jodido. Estoy fuerte con las bombas de Karthus hoy, ¿eh? No fallo, tío, no sé. Las doy todas. No es como la vez que hice la didáctica de Karthus que parecía que no daba una bomba ni que me pagase. Esta vez las doy bien. Voy a hacer bastante daño a la torre aquí. No tengo por qué irme. Hemos matado a todos. La siguiente web ya sí que me iré. Aunque en verdad tendría que haberme ido ya, porque me compraba ya lo siguiente. Pero bueno, es que he dañado mucho, mucho la torre por quedarme aquí, tío. Voy a intentar pulsar esta vez todas las hostias. Me piro. Vale, a ver si me dejan ir a una base. Esto pinta bien, pinta bastante bien, la verdad. Estamos muy finos con las bombas y es que estamos demostrando, o sea, yo creo que Twitch no es que sea una de carry malo en línea, ni mucho menos. Twitch es de los adecarries más fuertes en línea. Y lo que estamos viendo es que si te pillas Karthus en bot y das las bombas y tienes puntería, tío, ganas a cualquier puto, a cualquier puta botlane. Porque es que pegas mucho, pero mucho, mucho, mucho. También hay que decir que, hombre, el hecho de que sean un Wukong super, pues ayuda. Si en vez de ir contra un Wukong fuésemos contra un Thresh, ¿sabes? O contra algo que me pudiese matar fácilmente al Karthus, pues entonces quizá lo pasaríamos bastante más mal. Pero... no sé. Es que... no sé. Esto de los APs en bot a mí me encanta, tío. Porque yo siempre he sido muy malo con los AD carries, tío. Pero siempre, 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 siempre. O sea, de toda la vida, cualquier persona que sea seguidor mía lo sabe. Y el poder jugar este tipo de campeones para mí es la puta clave. Yo puseo como un enfermo. Porque ahora me dedico simplemente a... a pokearles, tío. Tengo la R encima para cualquier cosa que pase. El Wukong quiere pelear. Tengo que tener cuidado con el AOE. Creo que... si me tuviese que pegar, no sé a quién sería más worth tirar el Exhaust, si el Wukong o la Twitch. Voy a intentar pokear a Wukong porque la Twitch no se me expone casi. No te extrañe que tire una R para pokear a todo el mundo aquí y dejarles bien jodidos, eh.
sea, ahora mismo tengo la línea muy dominada. Y si les dejo aún más tocados, van a tener un miedo de la hostia. Pero bueno, si les toco un poco más, pues ya les mato, ¿no? Mejor dejarles ahí. A ver si tienen huevos a quedarse. No, se han ido. Vale. No, se han quedado. Esto ha sido worth. Me ha jodido bastante el hecho de que lo que teníamos planeado de decir, o sea, hemos pensado en el Exaos, ¿vale? Entonces yo he dicho, hostias, es que me llevo una asista aquí de gratis. Vamos, vamos, Kaize, dame una asista. Pues eso, yo he dicho, oh, yeah. No me he llegado la asist, pero buena, buena. No, 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 esto no, no, esto dejarlo así es perfecto. Ese bicho nos iba a morir, ¿sabes? Ese bicho Ranged no lo iban a matar ni de coña. Eso, la zona no tiene que pegar un ataque. O sea, es el puto Rengar, tío. Vaya 5-0. Eso va a ser un peligro de la hostia para el equipo enemigo. Vale, pues lo comentado. Habíamos pensado en que el Exhaust era mejor tirárselo al Karthus. O sea, al Karthus, a la Twitch. Pero me ha saltado el Rengar, o sea, el Wukong con la R, y no tenía a la Twitch a rango, ¿sabes? La Twitch me estaba atacando desde tanta distancia que yo no podía pegarle el Exhaust, tío. Esto ha sido una gran putada. Estaba el Nunu por abajo. Voy a irme a los golems. No tengo por qué hacer presión ahora. Tenemos al Rengar muerto. Teníamos al Nunu por abajo. Hostia, un momento, un momento. Claro, que el Nunu es medio skate, tío. Me perdió esto. En un momento no sabía ni quién era. ¿Veis como mi maná aún spameando infinitas habilidades? No baja demasiado dentro de lo que cabe. Me he hecho aquí los golems, o sea, aquí me llega un oro extra de la hostia. Voy a intentar pushear a saco porque la torre cada vez está más tocada. Tengo un nivel 9, o sea, ahora mismo. Está la Twitch aquí en sigilo, Está la Twitch aquí en sigilo. Parece fácil, pero yo no me la juego, tío. Va a tener que dar esa bomba ahí en el último momento de torsión. ¡No son a cabrón aquí, hija puta, tío! Se ha llevado todo el oro de la torre. No he estado cerca. Me cago en Dios. Qué putado. Ha sido my fail, No estar ahí, pero bueno. No tengo, o sea, no sé. Me he empanado, tío. Pero he perdido un montón de oro. Vale, a ver. Vamos a ir a por el gorro, yo creo, ya del tirón. Vamos a comprar esto. Las botas con Karthus me encantan porque puedes pushear muchísimo. O sea, puedes chasear al enemigo, sabes, más fácilmente para darle las bombas. Es importante la movilidad. Ahora en bot voy a tardar en tener farmeo. Entonces, mientras voy a tardar en farmeo, vamos, ya que está Rengar por aquí, por la zona de top, pues mientras llega toda esta wave a bot, yo voy a aprovechar. Uf, voy a fillar un montón de esto porque no solo me voy a llevar esto, sino que veo que la habían estado farmeando. Así que voy a pushear el medio y después me presento en bot, ¿sabes? Perfecto. Y ahora vamos para bot, ¿sabes? No creo que vaya a hacer falta la última. Qué asco es campeón. O sea, yo soy la Twitch ahora mismo y me voy a afectar, ¿sabes? Eso.
No, bueno, veis que la fidelidad que llevamos es importante, 150 kills, minuto 15. Y eso es gracias a podernos haber ido a robar un poco de experiencia en medio, habernos hecho los golems. Poquito a poquito. Vamos a pushar esta wave, aunque aquí estoy bastante expuesto. ¿De azul? Oh, yes, este azul va a ser la clave. O sea, no os imagináis lo bien que me viene esto. Ulti nivel 2, perfecto. Vamos a conseguir la torre de medio, va. Lo mismo que hemos hecho antes, pushamos la línea y hay que esperar. Oh. Tirarlo lo más tarde posible porque baiteas aún más. Ese tío hubiese huido, me hubiese forzado a gastar la ultimate seguro. Ya está. Como que les veo a los dos, puedo pusharme esta wave sin miedo. Ay, y una torre de gratis, tío. Madre mía, llevo una fillada que... No me voy a ir a uno, o sea, tengo ahora toda esta wave de bot que lo he dicho, me estaba esperando, ¿sabes? Porque casi nos ha pusheado, tío, pues sacamos mucha ventaja en los minions. Nuestros minions pegan mucho más. Están saliendo las cosas muy bien esta partida, tío. ¿Hoy va a ser un buen día o qué? La primera partida del día y no sé, empiezo de buen humor, todo guay. That's good. Me piro. No me apetece seguir pusheando, tío, tengo 4000 de oro, la verdad. No más que suficiente oro, tío. La lágrima aún no la tengo cargada, así que bueno, ya ahora me voy a poner el gorro y al siguiente objeto a acabar la lágrima. Madre mía, madre mía. Esto va a ser una locura. Vendo esto. Madre mía, lo que pego ahora. Ahora hemos vuelto a hacer la misma. Volan está pusheada, pues no vamos a ir a bota a perder oro, ¿sabes? Nos vamos aquí, me hago los golems, me hago los fantasmas, me voy para medio. Solo de pensar en lo que voy a pegar cuando me acabe esto, pero en lo que pego ahora mismo ya me da un miedo. Lo siento, Rengar, tío, pero tu farmer es mi farmer. Mesworth, me he llevado grande. Abajo va a tardar en venir el farmeo. Voy a ir a pillar esto, los azules. Es que con cartos hay que priorizar el farmeo y escalar y escalar. Piensa que escalas tan bien que no te interesa ahora mismo ir ahí a exponerme al peligro. Prefiero tranquilamente irme aquí, ahora me hago esto, ahora me hago el azul. ¿Veis? Ellos están totalmente expuestos, ¿sabes? No creo que esta gente tenga demasiadas cosas. Si me meto aquí contra todos, pues vamos a jugar. No flashes, por eso que soy un flash. Pero es eso, cuando tengáis un cartucho en el equipo, cuando veis ahí un Wukong que sea uno de vida o la Twitch que sea uno de vida, da igual. O sea, yo en ese momento estaba pensando, no problem, tío, porque ahora les voy a pegar una ultimate del puto ano, ¿sabes? Y se van a ir todos a todos. Tengo que seguir pusheando. Tengo exhaust, o sea, este tío lo puedo matar. Venga.
se han rendido, tío. Me tiro la última y antes de que se rinda. Oh, shit, te mueres. Ah, no ha llegado a salir eso. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Ha sido un stomp bastante grande. Parece que Cartus Bot no está nada mal, sobre todo si tienes buena puntería con las bombas. Espero que haya sido de vuestro agrado, tío, que os lo hayáis pasado bien, porque yo he disfrutado como un marrón, la verdad. Tenía muchas ganas de jugar esta partida y encima me lo he pasado genial. Bien jugado, chicos. Y vamos a ver el daño. A ver quién ha ganado, el Rengar 11-1 o el Cactus 10-1. Llámame loco, pero creo que he ganado yo. Y si no he ganado, me sorprendería bastante. Mucho. Gráfica de daño. ¡Luego la ha ganado el Jace! Bueno, no estábamos apostando contra él. Claro, pero ¿sabéis por qué ha ganado el Jace? Porque está pegándose en línea contra un puto Cho'Gath que se cura infinito y le zurra y le zurra y le zurra hasta que le zurra sin parar y mientras él se va curando, ¿sabes? Mira, mirad el daño recibido de Cho'Gath. Estoy seguro que el daño recibido de Cho'Gath es una locura. Para el tiempo de partida, claro. El Karim aún no ha recibido más. Hostias, pues no es tanto, ¿eh? LOL. Pues ese Jace es el puto amo y ya está, tío, no sé. Demasiado buenos jugadores en nuestro equipo. Pues nada, chicos, lo dicho, muchas gracias por haber visto esta partida. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos más adelante con más. Adiós, amigos, y si probáis el Cartus ADC, decidme qué tal va, porque a mí de momento me da buenas sensaciones. Si no, ya os digo, seguramente lo juego alguna que otra partida más. Dadle a like si queréis más Cartus Bot. ¡Adiós!